Acorralada, Romina le hizo un desesperado pedido a Sue antes de que abandone Gran Hermano: revisale todo a. Romina aprovechó el paso de Fabián, su sobrino, por la casa de Gran Hermano para hacerle dos pedidos especiales. Uno puntualmente vinculado a una de sus hijas, que está ingresando en una difícil etapa de la crianza. Y otro para su familia y sus amigos, que el joven deberá cumplir de ahora en más. Capaz que dijeron ella quería ver a las hijas. Pero es mi sobrino y es mi contención acá. Expresó Romina, entre lágrimas, acostada en su cama mientras Julieta, su amiga dentro del reality show, intentaba consolarla. Es muy feo porque sentía parte de las nenas, de mi familia estando él acá. Punto. Como explicó la jugadora luego de que su sobrino tuvo que abandonar la casa por decisión del resto de los integrantes. Capaz que te las traen, le dijo Disney a la exdiputada, intentando darle ánimo a fin de que deje de llorar y se recomponga. No quiero estar pensando porque si no me hago ilusión. Aparte todos estos días estuve mirando la puerta. Coma reconoció la competidora, sobre lo que le pasó en las últimas horas mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. Son hermosas, Ro, tus hijas. Muy lindas. Hermosas. Mira esas caritas. Falta súper poquitito y ya las vas a ver. No falta nada, le dijo Julieta a su compañera, quien estaba con una collage de fotos actuales de Felicitas, Mía y Nina. Y luego, Romina, quien en las últimas horas acusó a Marcos de agredirla físicamente, le contó a Julieta qué pedido especial le hizo a Fabián para que cumpla afuera del programa. Le dije que quería que organicen con mis amigos y mi familia un almuerzo. Que iba a estar unos días en un hotel. Pero que quería verlos a todos, compartió Romina, en medio de la polémica que se desató en el afuera por sus comentarios gordofóbicos sobre su deseo de reunir en una comida a sus seres más queridos, luego de que termine su estadía en la competencia. Y le pedí que le revisara el teléfono a Mía, el Instagram, que le mire todo. Agregó la mamá de las tres nenas, inquieta, por lo que pueda estar pasando en las redes sociales de su hija más grande, que hoy tiene 12 años y que ya está en la etapa de la preadolescencia.